Hola, soy Juan Longini y mi obra se elevó al cubo. Un poco la historia sería, yo surjo del grabado y hace ya 12 años, 20 que empecé a incursionar en escultura y empecé con maderas y ahora trabajé con materiales que fui, digamos, como renovando el lenguaje, que se trata de un poco descubrir la potencialidad del papel callejero. Trabajo con afiches callejeros que modulo y después los fijo en resina. Lo que fuertemente me marcó es la potencialidad escultórica que tiene el papel. Y lo que traté después de, a través de la resina, fijar ese impulso, digamos, que es básicamente de modular, rasgar, combinar colores, hago un estilo de mucho colorido. Y incluso no la pinto, voy utilizando los colores ya existentes, ¿no? Sería como una derivación del collage, del rodage, distintas técnicas bastardas, digamos, llevadas al plano escultórico. Y bueno, esto surge un poco a partir de 2001 también, que debe haber alguna causa, alguna razón un poco social, del cartonero y todo lo demás. La resina porque me sirvió como medio justamente para fijar esa situación. En algún momento se me ocurrió la cartapesta o el papel maché, digamos, pero no me gustaba que quedara tan fuerte, digamos, en esas técnicas el papel es como que imita otra cosa. Acá yo quería que se mantuviera la esencia del papel, evidentemente mostrada, ¿no? Y en ese caso, bueno, logré a través de la resina que logra darle un continente de transparencia a esa situación que creo con la pieza. En realidad la primera muestra se llamó Bestiario, son casi zoomorfas todas las formas. Voy mucho a la forma animal, con fuerte presencia humana, son animales que parecen humanos o viceversa, cosas así. Y bueno, tiene un carácter muy lúdico también en ese aspecto. Últimamente hice algunas piezas también que ya rozaban la abstracción, yendo más directamente al papel en sí mismo. Y a estas posibilidades que da el arrugarlo, el rasgarlo y meter la mano en eso. Pero digamos, se enfocan, ciertamente tiene un fuerte enfoque hacia estas cosas zoomorfas, pero no es una búsqueda por ese lado, sinceramente. Es como una especie de bestiario. Una de las últimas muestras se llamó El Jardín Primitivo, funciona eso, eran como seres extraños. Y básicamente, sea lo que sea el motivo, digamos, a ver, lo que sugiera la figuración de la forma, lo que me interesa más que todo es la, digamos, la poesía que genera en el espacio ese objeto. Que en el caso de Arte Cubo, elegí una obra que se llama El Gato Picasso, que es un gato muy colorido. Frente le puse Gato Picasso porque hay como una cosa medio cubista y... Y en el cubo elegí dos cosas que en realidad podría haber replicado esta misma obra, pero me pareció que era muy obvio. Entonces hice formas, nada más que formas, una forma, una especie de arco y una especie de forma ovoide, que son papeles imbuidos en resina, donde tocándolas te das un poco cuenta de esta potencialidad que tiene el hecho de arrugar un papel, nada más, ¿no? Entonces traté de usar un poco las formas lisas, las formas más jugosas, las formas más quebradas, bueno, que se sienta un poco lo que se percibe por el gato. Agradezco y me siento honrado de participar, porque me parece muy buena la idea y bueno, y siempre creo que ampliar los campos está buenísimo. Y en mi trabajo todavía no lo tengo muy claro, no lo tengo muy claro. Muchas veces, más que el aporte en sí, es el aporte de qué pasa con la gente, con el cubo. Porque en realidad, digamos, uno trabaja un poco en función de la necesidad exterior que es la que marca cualquier tipo de trabajo artístico para mí. Pero también en la segunda instancia, qué pasa con la gente, con la percepción de la gente. Creo que en el caso del cubo se produce una percepción nueva, una situación que yo no he accedido antes. Y bueno, todas esas cosas enriquecen. Todavía no lo tengo elaborado.
va a gustar ver qué pasa también.